Hola a todos y todas, espero que estéis muy bien. Bueno, para los que no lo saben, ¿cómo es posible? No, bueno, es que me llamo Slade, vengo del sur de Francia, como tú lo puedes oír, y hoy estoy feliz como nunca porque voy a reaccionar a la gran reina de España y de Cataluña, que se llama Sofia Coy, con su canción llamada Here to Stay. Quizás como lo sabéis, Sofia Coy es mi segunda ganadora junto con San Pedro y también junto con Jorge González. Es que estoy con muchas ganas de ver la actuación de Jorge, por Dios, y vale. Y bueno, hoy estoy como muy feliz de poder reaccionar por fin a la actuación porque ayer estaba muy cansado, como lo dije en mi reacción a Zorra, y no he podido verlo todo, así que bueno. Solo he visto un poquito de extracto porque yo estaba como en Instagram esta mañana, solo he visto unas imágenes o algo, pero no he oído nada y no he visto claramente las cosas, así que estoy con ganas. Y vale, podemos empezar, podéis seguirme por aquí, Instagram, TikTok, Twitter. Lo han hecho, es que os veo, ¿eh? Aquí hay una cámara, pero os veo. No, es una broma. Y vale, podemos empezar. Yo pongo mis auriculares en mis orejas. Podemos empezar. So, let's go. Vamos, Sofía, si tú ves eso, un gran besito. Mírame. Esta vez sé que no hay marcha atrás. Nada va a impedirme continuar intentándolo mil veces Oh, más. el estilo, no sé, pero la actitud está aquí. ¿Una escalera? Don't speak Spanish. This is a message for the ones that didn't believe in me. Well, guess where I am, honey? I made it, and I'm here to stay. I'm here to stay. Oh. Bueno, también aquí hay cosas que mejorar. La parte en inglés es el clímax y no ha sido muy impactante. Oh, ¡qué guapa! ¡Ah, catalá! Oigo, oyemos muy mal, lo siento, chicos. Oh, dance break, wow. Vale, chicos y chicas, me gusta la actuación, solo no entiendo por qué primero hay una escalera, porque ha utilizado una escalera, bueno, quizás para decir que está, bueno, un poquito arriba y que después está como baja, no sé, y tampoco, bueno, la parte en inglés y en catalán, que son las dos mejores, no se oyen muy bien, no sé si es solo yo o si porque estoy como un poquito después de la actuación y con la excitación, pero no oigo muy bien a lo que están cantando.
No sé lo que pasa. La parte de Dance Break me gusta, pero es la única parte que literalmente ha llamado mi atención. Porque lo resto, bueno, el estilo. No sé si yo hubiera escogido su. Bueno, su vestuario, ¿no? Que tienes. No, no su traje, no se dice traje para una mujer, pero su estilo, ¿no? Al inicio, no sé si está bien. Pero tiene hasta sábado para cambiarlo todo, tiene hasta el mes de mayo si ella es la gran ganadora y todo. Pero wow, si no, la canción me gusta muchísimo. Pero estoy seguro de que eso ha estado muy bien en el público, que en el público estaba, todo el mundo estaba como loquísimo con eso. Pero solo la televisión, el rendering, ¿no? De la TV que no se oye bien, ¿no? Y estoy un poquito, bueno. No sé qué pensar de esta actuación solo por eso. No sé si ellos supieron que ella fue la ganadora, si quieren como hacer un sabotaje o algo. No, creo que no, porque bueno, RTVE normalmente es una muy buena cadena, es un muy buen canal de televisión y. Pero anyways, ¿no? Y vale, chicos y chicas, obviamente, ¿qué pensáis de esta actuación? Por favor, siguen siendo respetuosas porque. Estar en un escenario como así merece horas, horas y horas de trabajo, o sea, bailar, o sea, cantar, o sea, darlo todo para que esté lo mejor posible. Y no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Y vale, chicos y chicas, obviamente, os quiero un montón. Gracias por verme, gracias por todo. Y estoy con muchas ganas de oír a San Pedro y a Jorge Contreras, que son mis dos otros ganadores. Junto con Sofía, espero que va a ser mejor y que no va a haber como esos problemas con el sonido, ¿no? Y vale, os quiero un montón como hacen la generación actual. Eso, ¿no? Que representa un corazón. Bueno, anyways, os quiero y. A bientôt. No me attends. Bye bye.